Gracias, muy amable, gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y la gente sabe que soy el único Rengo artista que hay, lo saben, no hace falta que decir para nada, ¿no? Hasta súper me murió saliendo a la distancia. Mi piquero, todo lo Rengo en su momento, ¿no? Y yo tengo una chica amiga en Córdoba, capital, 70 años, ¿no? Ayudan. Ah, nunca han viajado. No está seco, tengo que viajar de una. Lo que andamos a la noche se llama que una mina de 70, si tiene plata no tiene 70. Tiene 39, 40, 41. Si está seca puede tener 100, ¿viste? Esta tenía 70 y tenía plata. Y ahí puesto un aviso en el diario y decía: necesito compañero para compartir mi fortuna y mis últimos años con tres requisitos indispensables a saber. Dos puntos. Primero, que no me golpee nunca. Se ve que le habían pegado un par de trompadones a la vieja, ¿viste? Si no, no puede especificar eso. Y a la mujer no hay que pegarle. Los mismos no entienden. Mi pareja tiene 4 neuronas, una para cada hornalla. No tiene idea, loco. Son esas minas que tienen que ver chavo 10, 12 veces para entenderle. Cuadrado. La vez pasada le dice a la nena: mami, ¿puedo ver el eclipse? Bueno, dice, pero no te acerques mucho. Vino caminando con la gorda por el peatonal y pasó una paloma y le cagó en la cabeza. Me dice: ¿qué tengo en la cabeza, papi? Mierda, le digo. No, del lado de afuera es. Primero, que no me golpee nunca. Segundo, que no se vaya nunca de mi lado, que no me deje nunca sola. Y tercero, que sea sumamente viril. Mi amor. No aparecía nada, está más solo que un indio, ¿vos sabés? A los 3 meses suena el timbre del departamento, aparece un tipo. Sigue rueda. Faltan los 2 brazos. Faltan las 2 piernas. Parecía una garrafa, el coso. Dice la mujer: ¿qué es lo que quieres? ¿Anda pidiendo algo? No, dice: vengo por el aviso del diario. Y usted reúne los 3 requisitos, mátate, dice el coso. Bueno, dice: vamos a ver. No me va a golpear nunca. ¿Y con qué querés que te pegue, dice el coso? ¿Garra cabeza, son? Está bien. No te vas a ir nunca a mi lado. Si no me llevas vos, si no... Está bien. Y es sumamente viril usted. ¿Y con qué te cree que tocó el timbre? Qué bárbaro, ¿no? Es un poco... poco los negros como hablan. Yo tengo una hermana discapacitada. Linda familia la mía, ¿no? Cuando quiera ni a casa, 2 pesos le entra, ¿no? Hemos puesto rampa, todo para turismo. Nació mi hermana, dice el médico, mi viejo, que entero usted sabe que la nena nació con un defectito. Dice: papá, ¿qué será? Y tiene una oreja 1 centímetro más grande que la otra. Oh, dice, pero 1 centímetro no se nota. ¿Qué oreja le quiero? La de derecha. No, es la del medio. Después tengo el hermano más chico, el ciego. ¿Te acuerdas cuando te pedí un pedacito? Te encargo un machito. Mi hermano, el ciego. Invidente, se dice ahora. Ciego. Es ciego, de última. Perdió un ojo por cataratas, el otro por la Rioja. Éramos tan amigos cuando éramos chicos, salíamos todos los juntos. Una vez nos compró una bicicleta y salíamos en la bicicleta. Yo miraba y él pedaleaba. Andábamos por todos lados. Me acuerdo que mi viejo lo ponía en penitencia, sabía que le hacía, le cambiaba los muebles del lugar. No, los golpazos, no, igual. Y una característica que nosotros los secos en Córdoba, ahora llamamos indigentes, secos al fin, familias tradicionales, clásicas de Córdoba, es llenarse de hijos y de perros. Es un clásico. Lo que la mujer nuestra le hace antes que me detere, si todos los perros que están en la calle te lo traen a vos. Dice: mira, pa, te acabo de meter animal, en casa va a ser peor. Nosotros el último perro que tuvimos, una huevo tesoro, todo de mayo 2 días. Un hambre. Teníamos una rata y se fue, loco. Un día lo vimos, estaba atrás del puerto comiéndose las uñas, loco. Y tenemos 3 perritos. 3 perritos discapacitados, por supuesto. Y son míos. Y que sean futbolistas. 3 perros discapacitados. Y con nombre de perro. Porque ahora los perros se llaman... Jazmín. ¿Cómo se llaman los perros? Sofía.
Antes los perros se llamaban Batuque, Capitán, Colita, Terry, Igual, Osito, Bobby, Tarzán, Rintintín, Picho. Perro, aunque el perro vos le mostró un kilo de bife, le puede decir Claudio y el perro va a venir. ¿O? Me dice el perro, va a decir, no me llamo Claudio, no es para mí. No. Soy yo. Claro. Tenemos tres perritos discapacitados. Tenemos el Batuque, que le falta una pata de atrás. Me acuerdo que un día levantó la otra pata para mí, así que yo. Después tenemos el Gomita. El Gomita le faltan las dos patas de atrás. Pero es inteligente el Gomita. Nosotros le decíamos, Gomita, Gomita, y gomitaba él. Y el último perro le faltan las cuatro patas. Parece un pan casero el perro. Ese no le hemos puesto nombre. Nosotros lo vamos a llamar y no va a venir, ¿viste? ¿Qué va? Los cordobeses que hablan gilada todo el tiempo, ¿no? En cualquier esquina, las medicinas decían que en una cuadra encontré cuatro moristas, este más o menos. Cansada de gilada, ¿no? Los negros hablan gilada. Y el cuento corto que le gusta al porteño también, ¿no? Ese negro que entra corriendo a la farmacia y dice, loco, tengo un foso. Ey, cuídate la boca, que hay un chico adelante. Bueno, dame un chupete, dame el... Qué barro. Se encuentra un negro, uno dice el otro, che, dice, ¿cómo andas tanto tiempo? Viene, anda, mi no estaba que no te veía. No, estuve interna. ¿A dónde? Estuve en la clínica, se te quitan las ganas de fumar. ¿Pero si estáis fumando? Sí, pero sin ganas. Los negros vienen a los gilados. Viste que las mujeres quieren poesía, que nosotros queremos cama de una, ¿viste? Claro, ¿viste? Tener que salir a bailar con la chica y le dice, vamos a casa, si escuché, quería casa, si escuché música, es buena, dice la chica, si no me gusta la música, te pone la bomba y te va. Qué vago. Suena el teléfono en la casa del médico. Dice, doctor, vengo urgente que mi hijo se tragó una lapicera. ¿Cómo no? Yo voy para allá y dice que hay que hecho mientras tanto usted. No, estoy escribiendo con un lápiz. No. Llega un tipo al médico y dice, doctor dice, mire lo que me pasó. ¿Qué es lo que le pasó? Sin el laburo en la fábrica. Dice, una máquina me cortó los 10 dedos de las manos. Mi amor. Dice, ¿cuándo ha sido eso? Y ahora una hora, dice, cosa. Pucha, dice, ¿cómo me trajo los dedos? ¿Se lo podía haber implantado? Sí, ¿con qué quiere que los haga? Dice el otro. Sí, sí. Pueblo chico de Córdoba, la mayoría de los pueblos chicos son iguales, ¿no? Todos tienen las mismas características, la iglesia, al frente de la municipalidad, la comuna o comuna, la comisaría, la plaza, por supuesto, ¿no? En el medio. Plaza bien cuidada, como siempre, en todos los pueblos. Pueblo muy chico de Córdoba, había un montón de niños jugando al fútbol de la iglesia. Y había un niño que se llamaba Jesús, y era muy pobrecito, jugaba descalzo. Todos los niños jugando de ojotas, zapatillas, sandalias, botas, botines. De pronto la pelota se cae arriba de la iglesia. Y nadie quería subir a buscarla. Dice, Jesús, yo subiría, pero tío, descalzo. Préstame los ojos. Le prestaron los ojos y subió Jesús. No bajo más. Y los negros gritan, no le voy a ir y dice, ¡baja, Jesús! ¡Baja, Jesús! Y salió el cura y dice, no, hijo, Jesús no va a bajar. Qué guano que me cago en los ojos. Dice. Como el tema de la inseguridad, que ahora, aunque los gobernantes no dicen que no hay inseguridad, que es sensación. Sí. O sea, cuando te estén chorriendo, no le bola, es sensación. No. Lo atacan un negro, nunca llega un inserción a las manos, dice cosas, pues si no tengo una moneda, yo, a mí que me importa si yo soy violador, dice el otro. Me chorrean a mí, le pasa, me dice un coso, dame la plata, dame el celular. Anota, le digo 155. Entran un negro, chorrean acá, ese matrimonio solo, el matrimonio grande, viste que se estila mucho ahora, ¿no? Si tengo la plata, lo joder, lo voy a matar, lo doy ya. Dice el dueño de casa, amiga, hazme lo que quiera, pero mi esposa Amanda no la toquen. Y uno de los chorros dice, ¿cómo se llama tu esposa? Amanda. Dice, Amanda se llama mi madre. Por eso no la voy a matar, porque se llama igual que mi madre. Dice. Pero a vos te voy a quedar matando. Dice, ¿cómo te llamas vos? Oscar. Dice, los negros me dicen Amanda. Había que zafar y cordobés zafa. Entonces girada, ¿no? Cordobés zafa en serio, entonces girada. Porque hace 30 años más o menos, cuando uno era chico, no había tanta inseguridad, que aún se mantienen los pueblos.
Porque vos te pones a pensar un poquito, hace 30 años, ¿quién te iba a chorrear un televisor? Blanco y negro, 150 kilos. Tenía que llevarlo con una papa y dos agujas, te dejé que le metíamos de antena. ¿Quién te iba a chorrear un combino? 8 metros más de un combino. Un asalto comando para chorrearte un combino. Por ahí pasé el tema de seguridad también. Yo vengo de una familia muy pobre, de Córdoba, solo somos 5 hermanos. Está el Pato, el Peto, el Pito, el Poto y yo, el Víctor. 5 hermanos nosotros, apaches de hambre. Qué lindos hambre. Andamos con coches de hambre. Dormimos los 5 hermanos, le quedamos en una plaza. ¿Para cómo nos suena esa época? Nos miramos otros 10 años, ¿no te acordás? Claro. Claro, y cuando nos mudamos tipo 7 y medio, 8, porque salimos con todos los colchones meados. Claro. Qué divino, ¿no? Apaches de hambre andamos nosotros. Dormimos los 5 hermanos en la cama en la plaza. Por lo que soñaba uno, soñábamos todo. En invierno teníamos que putear para calentarnos, loco. Me acuerdo que un día se levantó mi hermanita y le dice: mamá, quiero caca. No hay, dice mi vieja. Ella mató todos los cumpleaños los chicos del barrio, ¿puede comer? Mi vieja compró un talco festival de esa época. O un paquete de caramel. Y caímos los 5 hermanos. ¡Feliz cumpleaños! Nos comimos todo. Torta, galletita, servilleta, globo, vela, lo que encontramos, comemos. Locos de hambre. Decimos, chicos, vamos a jugar al patio. Bueno, ustedes, nosotros queríamos comer, loco. Claro. Y era tanta la pobreza que había en casa que de los 5 hermanos solamente usaba pañal el más chico porque no había plata. Entonces aprovechaba, lo miramos todo a él, ¿viste? Qué lindos hambre, loco. Pero teníamos una ventaja, una bendición, que era tener a la mamá todo el día con nosotros. Nuestra madre era la verdadera ama de casa, estaba todo el día como tu vieja. Y como estaba todo el día con vos, se borría y te decía cada media hora. Te decía que te quería. O sea, por ahí pasó una hora, no te pegaba, decía, oh, mi vieja no me quiere más. Te llaman para pegarte antes. Se vení por acá, no, me voy a pegar, no, pasa que no te pego, me decía. Mi papá era policía, así que mi vieja me agarró con el cinto ancho, la policía del lado de la hebilla. O en su defecto, con el palo de piso. Una vez me rompió el palo de piso en la espalda y me dice, me rompiste el palo de piso. Otra cagada más. Claro. Y tu vieja te decía más tarde, güey, ese cabello no se olvidaba, loco. Era un boomerang el zapatito, vieja. Todo el día te pegaba tu vieja. Vení, te cruzaban en tu casa, vos te que tu vieja preguntaba, ¿fue el nene mío? No, te hacía recagar por las dudas, loco. Y llega tu viejo a las 11 de la noche y la guarda, entra tu vieja a meterle ficha. ¿Qué te lo aguanto más? Se va a la calle, son presos. 11 y cuarto te decía tu viejo, perdóname, pero te tengo que secar yo también. Si no, está loco, no me de come. Y cuando tu viejo estaba haciendo cabeza, saltaba tu vieja y decía, che, no se bruto con el nene. Ahí metió toda la ficha, la mami. Y mi vieja me decía, si yo te pegaba, pero así saliste, de derecho. Hay casos que no se dan. Hoy a los niños no se les pega. Dice que necesitan contención. O un psicólogo. Antes te daban unos palizones y te voy al psicólogo. Iba a la escuela con el cuero rojo, así entonces parece que me hiciste instituto. ¡Ah! ¡Ni un drama! Ahora los chicos le pegan, se piran. En el tiempo mío no te iba a pirar, que es tu tía, te checa tu tía. Vamos de la abuela, te checa la abuela. Iba a la escuela, te pegaba la maestra. Te pegaban todos antes, loco. Era como una terapia. Y nosotros pensamos, está bien, por ahí me pega. Oye, el niño saca un 4 en la escuela, te llama a la psicopedagoga, ¿viste? Si ustedes son padres separados, tienen problemas económicos. El chico es burro que me rompe la bola a mí. No. Qué linda época, porque se pedía la mano. Ahora se pide mal la mano. Ahora te parece un futuro yerno, te dice, va a ser abuelo. ¿Conocen a tu hija? Los dos días también vino a tu casa, loco. Te usan la brocha, la ropa, comen con mi hijo de... ¡Claro! ¿Cómo comen eso, guana? Y decía algo, tu hija se encula con vos. Ah, pa, qué odioso que estás viejo ya. Pero mandalo a laborar, vago ese. Que tiene mala suerte. No, es vago. Pero es bueno. Y sí, en falsa malo también. No tiene vago y nervioso, me muero. Tiempo que se perdió la mano. Este chico fue a pedir la mano, quedó la novia esperando en el jardín. Le dice el viejo, ¿cuánto ganaste por mes? Le dice, 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? ¿Con 1.500 pesos y qué lleva esta joya?
joya de 40 kilos que a los 5 años pesa 120, loco. ¿Cómo se deforman, loco? El otro día mi hijo viendo foto de casamiento me dice, papá, ¿quién es esta mujer? Le digo, es mamá. ¿Y quién es la gorda que vive con nosotros ahora? ¿Qué va? Ahora lo más lindo de todo esto es cuando esa gorda te espera 3:30 a.m. sexy. Amor. Destapando media gamba de la sábana. Con 120 kilos, pero la bombache 40 kilos. Y te larga la frase. ¿Cómo me queda, pa? No le podés decir la happy, no le podés decir. El otro día la gorda se puso una tanga, parecía un colchón atado al medio. ¿Qué de? 140 kilos. Cuando era chica tenía 38 kilos. Cuando era chica, tenía un año. ¿Sabes cómo se baña la gorda? En jabón a las paredes y después se da vuelta. Se pedí la mano. ¿Cuánto ganaste por mí? 1.500 pesos. ¿1.500 pesos? 1.500 pesos la nena lo gasta en papel higiénico. Ese. Se fue enculado el vago. Sale de la calle y dice, chica, ¿cómo te fue, mi amor? Anda, cagona. No había. Qué vale. Y no había tanta inseguridad porque nosotros tomamos otro tipo de bebida en mi época. En mi época se tomaba ginebra. La ginebra tenía que ser llave. ¿Y la coca? Coca. Ahora los nenes chupan con Fernet Imperio con Aaron Paul de pomelo. ¿Qué? Las 3 de la mañana quieren pegar a la madre, loco. Se desnucan los vagos. Este tipo se había chupado con Fernet Capri con torazo de cola natural. Se ve que yo colitis, gastroenteritis, diarreitis, ve. Llegó a la farmacia gateando, no podía ni hablar. Mucho menos tose. Se deme algo para diarrea ya. ¿Cómo no, mi amigo? Le da unas pastillas y se va al vago. ¿Cuándo se le cuenta el farmacéutico que le había vendido pastillas para los nervios? Vuelve a las 2 horas el vago. Disculpe, mi amigo, sé que me equivoco. Le vendió pastillas para los nervios. ¿Cómo se encuentra usted? Dice, no, cagado, pero tranquilo. Ese cosa. Farmacéutico bruto. Un día llega un nervio con un problema de hemorroides. Dice, deme algo para el hemorroides. ¿Cómo no? Y se dio un polvillo en una bolsita y se fue. Cuando llega en la esquina el cliente se da cuenta que le habían vendido hormiguicida. Se vuelve, dice, escúcheme, le pedí por el hemorroide, me vendió hormiguicida. No, como ahí dice, por volver alrededor del hoyo. Cree que estaba bien, dice cosa. Y porque se hacían los bailes populares. Club y Sala, año 69, la mona con Berna. Amor. Jodido, ¿no? Una chica que no la había sacado a bailar a nadie nunca. Iba al baile junto a Orin nomás. Y antes los bailes empezaron a las 10 de la noche y terminaban a las 3 de la mañana. Ahora los chicos salen a las 3 de la mañana, ¿viste? Sí. No, ese tiempo. Se baila. Ay, oh, yo no fui nunca a bailar, pero. Yo a chupa. Sí, mamá, yo caigo. Yo me he chupado noche, nada más. Bien. Qué barra, época de Bocio, de Berna, de todo. ¿No? Cuarteto de esa época, ¿no? Y esta pared. Esta chica no había sacado a bailar a nadie nunca, ¿viste? Iba junto a Orin solamente, se sentaba ahí, quedaba ahí, a las 3 de la mañana la saca y se iba de vuelta. Fiera se la mina, horrible. ¿No? Sí, la fiera. Si un día fue al súper, le dice, deme un jaboncito, dice, deme un champú, deme un yogur, dice, se vive sola, dice, sí, es como se da cuenta, porque da asco. Son guachos los negros, porque te dicen en la cara las cosas los vagos, ¿viste? Son asquerosos los negros, ¿no? 3 de la mañana, la mona con B en año 69, Club Villa Sala. Ya terminé el baile, última selección. Se hace con negro la mina, le dice, ¿baila ahí? Le dice la chica, sí, bailo, es mejor si así me presta ahí la silla. Son guachos, lo va. Toda época que se hacían los asaltos, sin rehenes, ¿no? Claro, una chica ya en empanada, pizza, nosotros Fanta, Mirinda, después con la botella Fanta vacía, como el güiro, onda de coquito, yo malo. Qué sexy, ¿no? No levantamos nada. Claro, hoy los chicos levantan porque los chicos cantan voy a comerte el corazón a besos. Nosotros llevamos la guitarra y cantamos Felipe Varela viene. ¿Quién quiere calentar con eso? Claro, y la mina te cortan sutilmente como te cortaron siempre. La mina te quiere cortar, ¿qué te dice? Tenemos que darnos un tiempo. Estoy confundida.
Y la rematamos con no, no sos vos, soy yo. Nos cagamos y ahora ni me combinó, ponimos Sandro. Pon ese palpita, boludo. Tenemos el sábado la joda, el viernes te salió un grano en la cara. Nos paramos frente al espejo, yo me sentaba. Se sentía. Estaba duro el guanaco. Y venía los consejos con los amigos, pasé un cuchillo. Otro negro decía, ¡échale vapor! Llegaba el sábado, andaba con la cara cortada, quemada y el grano al lado. Y la mami decía, eso pasa por comer chocolate. Apache andamos nosotros, qué linda época, ¿no? Época de dibujito animado también. En mi época el dibujito animado era hijitos. ¡Fufu! ¡Choco, choco! ¡Qué gusto tiene la salsa! ¡Qué gusto puede tener la salsa! ¡Todo lo boludo! ¡Salado! ¡Son butrones! ¡Anguito, quédate quieto! ¡La gallina turulico! Pero cada cual nace en la época que tiene que nacer. Si hubiera nacido en esta época, está piñón fijo. Yo no podría ningún espectáculo de piñón fijo. Alguien con un piñón dice, ¡mano arriba, pie pingüino! ¡Me cago golpe, boludo! Esta mujer llega al médico y dice, tengo un problema, ¿y qué pasa? Si tengo una tetita más larga que la otra. No, dice, debe ser más grande. No, es más larga. A veces le viste hacer la revisa, soy un profesional, ¿cómo no? Saca la tetita izquierda 20 centímetros largo. Tetita derecha 60 centímetros largo. Dice el médico, es raro. Dice, ¿por qué pasa esto? ¿Sabes qué pasa? Que mi marido se duerme agarrándome la tetita a mí. Oh, dice el médico, yo hago lo mismo y no pasa nada. Dice, sí, pero nosotros también me cama cucheta. Negro, se caso de coro, ahí puesto una oficina en el centro. Se caso total. Cae un amigo. ¿Cómo anda, Fero? ¿Cómo, Fero? Bien, brillante. ¿Todo bien? Vamos a barrer. ¿Qué hace, Elga? Cándame. Che, ¿tu secretaria es? Sí, es un yegu, loco. ¿Es un potras? ¿Te gusta un yeguazo? No, no, ne. ¿Te gusta? Sí, es un robo. Ah, ¿qué va a ser un robo? ¿Es un yegu? Es un robo. ¿Ves cómo funciona? Fácil, dice. Vos le petas una tetita, hace dictado, todas esas cosas. Le petas la tetita, escribe máquina, maneja la compu. Y bueno, ¿cómo hace el amor? Mejor que una mina. Si quieres te lo peto un ratito. Bueno, es el otro. Y se lo llevo a la otra oficina. Y al rato sentía, ¡ay, ay! Y entre el otro no lo cogió y decía, ¡ah, me olvidé de ese! Y la parte de atrás saca punta, ¿no? Hay una vieja caminando por la vereda con dos bolsas, se las compra, ¿viste? Dos bolsas llenas. Una llena y la otra se le caían billetes de 20 pesos, se iban cayendo. Entonces un policía la para, escuche, para, dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué esas dos bolsas? Dice, en una bolsa le caen billetes de 20 pesos, ¿qué pasa? Dice, explíqueme eso. ¿Cómo no? Dice, lo voy a explicar eso. Yo vivo al lado de una cancha de fútbol. Ahí tengo un jardín ahí. Entonces los negros se van y me orinan en el jardín. Entonces los negros en la época de fútbol me orinan en el jardín. Y yo salgo con la tijera, dice, de poda, y le digo, o te la corto, o me da 20 pesos. Ah, está bien, dice. ¿Y la otra bolsa? Y hay gente que no paga, dice. Entra un potrazo, un yegón, como decimos nosotros cordobeses, un videoclub, desde aquí la película, ¿no? Le dice al muchacho, perdón, dice, ¿tenés pájaro loco? No, dice, negro, pues si me lo toca ahí un ratito. ¿Vos ves? Se habían casado dos travestis y adoptaron a un niño de 10 años, ¿no? Y entra el niño al baño y lo ve el papá desnudo. Dice, papá, dice, qué pene grande que tenés. Dice, oh, ya va a verle mamá. Con barro, negro, ¿no? Se me hace con otra vez y sale gritando de la casa un policía que viene a la esquina y dice, ¡policía, policía! ¿Qué pasa ese policía? Ven que dice que tengo una rata muerta en el patio. ¿Y qué cree que te la entierre? Sí, pero ¿qué hacemos con la rata? Esta mujer llama al hospital y dice, doctor, dice, quiero saber si te ha visto un tercer accidente. El marido dice, ¿cómo salió del accidente? Mi esposo dice, ¿cómo está mi esposo? Dice, mire, si le hemos hecho todo, vos de la parte de arriba, de la cintura para arriba, dice, está perfecto, no tiene nada. Y la parte de abajo, y todavía no la han traído. Oh. Yeah.
Los cordobeses somos de hablar girada todo el tiempo, ¿no? Y de manejarse por los apodos. A mí en el barrio, por ejemplo, me dicen Rengo, no sé por qué, ¿no? Pero te quiero decir que... Maneja por los apodos, ¿ves, tronero? ¡Turbina! ¡Máquina! ¡Infierno!, me dijeron otro día. ¡Infierno! ¡Infierno! ¡Flamante! Porque tiré en el título, así que... ¡Bebo! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Machazo! Por este, eso te queda hacer, pero tú vas a pillar otra cosa, ¿viste? O por este, estamos tan acostumbrados al celular que te llaman al fijo. Te dicen, ¿dónde estás? En casa, boludo, si me te llaman. Ha cambiado todo. Los cordobeses somos de hablar girada, somos de preguntar pavadas. O de hacer preguntas con respuestas obvias. Pregunta boludo, nosotros preguntamos boludeces, boludo. Bueno, vos subís el colectivo y dices, ¿cuánto vale el colectivo? ¿Qué sé yo? $30,000 va en colectivo. Nunca preguntás cuánto vale el boleto. O vos te caes, viene un guanaco, ¿qué te pregunta? ¿Te caíste? Preguntas obvias, loco, con respuestas obvias. ¿Ah? Me saltaron, ¿quién? Dice el otro. Perdí el documento, ¿dónde? Salí de la peluquería, te paras en la puerta, viene un guanaco y te pregunta, ¿te cortaste el pelo? No. Claro. Preguntas estúpidas, loco. Claro, la pregunta más estúpida que te hace tu mujer cuando voy a llegar a tu casa a la noche. ¿Qué te pregunta? ¿Ya llegaste? Sí. Todavía no. ¿O te tocan en la cama y estás despierto? No, me estás despertando vos. Ahí pasé a mi hermana para comentarme que su hija había comenzado con el periodo de menstruación. Me dice, Víctor, vos sé que la nena ya es mujer. ¿Y qué es lo que era? ¿Ante un conejo, boludo? ¿Un hunter? Mamá, quedé embarazada. ¿Cómo fue, nena? ¿Dónde tenía la cabeza, nena? Entre el volante y el estéreo. Dice, ¡claro! Como está gilada, loco. ¿Vos te querés pirar, tomar un vino? ¿Está lloviendo? ¿Qué te dice tu mujer? ¿No pensarás salir con esta lluvia? No, voy a esperar otra lluvia para salir. Pregunta estúpida, loco. ¿Vos estás haciendo la cola para pagar un impuesto? Viene un guano que te pregunta, perdón, ¿no estoy el último en la cola? No, vos sos el último. ¿Cómo es el de la bombita? ¿Está el de la bombita? Bueno, eso no me acuerdo. Claro, se quema la bombita. Luego dice, mira, la bombita se volvió a quemar. No se volvió a quemar, una sola vez se quema la cosa. En los casamientos, ¿qué necesitamos en los casamientos? ¡Vieron novios! No son más novios, se casaron. ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Dejá que se come como ellos quieran! Te llega la tarjeta de invitación, loco. Mis primeros 15 años. No hay segundos 15 años. Ya son 30. En el diario decía, detuvieron un asaltante que se dirigía con una suma no precisada de dinero. Si no la precisaba, ¿para qué la va a chorear? Detuvieron a un individuo que se dirigía sospechosamente en una bicicleta. ¿Cómo tenés que andar sospechosamente en una bicicleta? ¿Manejar con la cabeza? No sé cómo tenés que andar. Claro. Hay un tango que dice, de noche cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta. Lo hubiera cerrado antes. Hay un bolero que dice, contigo aprendí que la semana tiene más de 7 días. No, tiene 7 días, justo tiene. Qué lindo que es el amor después de haber trabajado al sol. Pégate en enjuaga. Vos podés estar muy enamorado, pero ahora sobaco. Ahora cuando vos te enamorás es todo lindo. Ahora vos te enamorás es todo hermoso. Meto la carne, ¿qué me importa enamorar? El estado de enamoramiento provoca todo eso. En mi tiempo se estilaba la cartita perfumadita. Hoy en día se estila el mensajito texto por celular de enamorados. Los mensajitos texto enamorados dicen todo lo mismo. Te quiero, te amo, te deseo y te necesito. Cuídate, mi reina, princesa, que duermas bien, que sueñes bonito. La meta es la misma. La meta es la meta. Claro. Por eso yo admiro las segundas nupcias o los noviazgos. ¿Por qué? Porque vos volvés a chapa. Vos tenés 30 años que haces una chapama, loco. Te ves en la frente la mujer y trae plata, ¿no? Andá con 30 años que haces y se da un beso en la boca. Salí asqueroso. Es el pendejo. Ni hablé, metí la lengua, loco, ¿no? Es un degenerado, ¿ves? Porque andas con esa sucia. Porque la otra siempre es la sucia. De explicarle que no.
Es bárbaro. Vos te vas con una mina linda y si mirá, boludo, le deben sacar la plata. Te vas con una mina fila y si mirá por lo que le cambia la mujer. Oh, anda cagado, boludo, ¿qué querés que haga? ¿Que me quede ahí? No. Yo te digo porque he tenido dos fracasos matrimoniales. Mi primera mujer se fue, la segunda se quedó. Mi última son dos fracasos. Cuando estás enamorado cambia todo, ¿no? Es cierto eso. Decía un amigo mío que la única persona que no puede tomar Viagra es con tu esposa. Porque con tu esposa no sabe nunca lo que va a pasar. Por él ahora te dice, no. Solo quiero que me abraces. ¡No! Explícale vos. Dale un besito, hace algo. ¡Qué va! ¡Qué divino! Cuando estás enamorado cambia todo. Vuelve los te amo. Volví a usar la lengua que no sepa qué era, ¿te acordás? Vuélvelo. ¿Quién es esa orejita? ¿Qué te van a decir que no es tuya? ¿Quién es esa orejita? Esta parejita enamorada caminó por el peatonal de Córdoba, muy enamorado de la mano, te necesito, te amo. En el medio de su romanticismo a la chica se le escapa un gasecito. Onda busca pie. Se mandó un seco en el vago. Lo bajó con el pecho al dope. ¿Qué le dice el novio enamorado? ¿Y quién es ese pedito? ¡Mi papá! ¿Qué tenemos ahora, el vago? Es así. Mira la misma situación con 30 años casado. Anda al baño, gorda sucia. Cambia todo. Todo cambia. Mano santa se le dice, no sé cómo se dice. Estaba atendiendo tanta gente, pero nosotros queremos creer en algo, ¿viste? No queremos creer, por eso jugamos la quiniela o el caso. Queremos ganar la parte de pecho, ¿viste? Bueno, queremos creer en algo. Este enero, si hay puesto en mano santa. Y atendía de a tres. Y caen dos personas, maté un rengo y un gangoso acá, ¿no? Lo meten en la misma carpa los dos, ¿no? Entró, se salva, hago toda la historia. ¿Viste? Quedan afuera de la carpa, ¿no? El mano santa. Y dice. El rengo se llamaba Rafael y el gangoso Lalo. No, le decían Lalo. Dice, a ver el rengo, dice, que tira una muleta. ¡Pah! Se sintió. A ver el rengo, Rafael, que tira la otra muleta. ¡Pah! Se sintió. Ahora que hable el hermano Lalo, dice, el rengo le cae un golpe. Tercer accidente, dos hermanos en un auto, ¿no? Un accidente. Mira el médico y lo habla uno de los hermanos y dice, lamentablemente tengo que informarle, dice que no le podrá tocar más las orejas a su hermano, ustedes. Oh, dice, ¿por qué? Dice, ¿perdió las orejas? No, dice, usted perdió los brazos. Tres mujeres hablaban del anticonceptivo que preferían. No, el método anticonceptivo que preferían. Y una dice yo prefiero el preservativo. La otra dice, no, yo prefiero la pastilla, yo soy muy religiosa, dice, yo prefiero la pastilla. Y la otra calla, dice, ¿vos qué preferís? No, dice, yo el banquito. ¿Cómo? ¿El banquito? ¿Cómo el banquito? Si ustedes saben que mi esposo es enanito, chiquito. Sí, bueno, entonces nosotros hacemos el amor de parado y él sube el banquito. Entonces cuando veo que se le empiezan a poner los ojos vidrios, así le pego un patadón al banco. Dice. Dos vagos se van a la sierra, dice, vamos a la sierra, vamos a joder, vamos a la sierra un rato, vamos, pasa el día de la sierra. Perdonero. Dice que nos juntemos, vamos todo el día ese, salimos uno para cada lado y si la noche nos juntamos y vemos cómo nos fue a cada uno. Nos contamos, bueno, se va. Cae la noche, dice, ¿cómo te fue, abuelo? Oh, de 10. Me compré un par de vino, me fui a la orilla del río, ahí me remame, me domina 7, todo le pasé 10. Y vos, oh, me fue mejor. Dice. ¿Qué hiciste? ¿Viste para luego la vía? Me fui para luego la vía y encontré una mina, ahí una vía, dice. Hicimos el amor toda la tarde, todas las poses. Sí, qué bueno, que si la besaste. No, si no puede encontrar la cabeza por ningún lado. Estoy conversando, vago, tiene la señora gorda, el vago que tenés. Che, si está haciendo dieta, tu señora dice, no, está haciendo dieta. Dice, ni está linda, está haciendo, se come banana, maní. Dice,
nueces. Y ella adelgazó, dice, no, dice, pero mira cómo se suben los árboles. Una barbaridad. Dice la maestra, Pablito, vamos a hablar. ¿Cómo no? Dice la maestra, hay 5 pajaritos en la rama de un árbol. Yo tiro una piedra y volteo uno. ¿Cuántos quedan? Ninguno es. ¿Por qué ninguno? Y porque de susto se vuelan, se van. Ah, está bien, dice la maestra. No dice la respuesta, pero me encanta su forma de pensar. Termina la clase y le encara a Pablito la seña. ¿Seño, le puedo hacer una pregunta? Sí, hijo, ¿cómo no? Si hay 2 mujeres tomando helado. Uno lo está mordiendo, el otro lo está chupando. ¿Cuál es la casada? Roja la maestra, ¿viste? Dice, no sé, hijo, supongo que es lo que lo está chupando. No, es la casada la que tiene el anillo, pero me encanta su forma de pensar también. Está un viejito de la familia, dice, deme Viagra. Dice, ¿trajo la receta? No, se traje el enfermito. Qué barro. El chiquito del almacén dice, deme 4 velas grandes. Dice, ¿se quedaron sin luz? Dice, no, sin el abuelo. Duro, va. Se despierta la vieja a la 1 de la mañana y dice, viejo, viejo, sentí un ruido. Dice, ya voy a sentir los olores. Son guanacos, viejo. Qué va. Diga el viejo al médico y dice, doctor, dice, quiero que me revise. Dice, ¿cómo no, abuelo? Dice, ¿cuánto está pesando usted? 80 kilos, dice, con los lentes puestos. ¿Cómo? 80 kilos, dice, con los lentes puestos. Y sin los lentes, no sé, si no puedo ver la balanza. Qué va. Estos viejos tenían. Muchos años de matrimonio, de pronto se despierta la vieja a la 1 de la mañana, pleno julio. Tipo 31, cumpleaños. Ven ahí. Se despierta y dice, viejo, tengo un antojo. ¿Cómo voy a tener un antojo? Se enfría a zumbar. Estás loca, vos. Sí, tengo un antojo. Pero deja romperlo. Sí, tengo un antojo. ¿Qué querés? ¿Durano con crema? ¿Dónde querés que durano con crema ahora? El tipo que la manda harina, vos querés durano con crema. Claro, antes cuando éramos jóvenes, me caía de masa, salía de cualquier hora, pero ahora no. Bien. ¿Sí, dónde voy a sacar durano con crema? Y yo compré, están en la cocina, en la heladera. Oh, me voy a hacer levantar el friazón, ¿qué haces? Sí, anda, trae, entra. Bueno, pero anótalo, no te voy a olvidar. ¿Cómo me voy a olvidar? Si voy a la cocina, ¿cómo me voy a olvidar? Pero anótalo, viejo, te voy a olvidar. No me voy a olvidar, durano con crema, no me voy a olvidar. Te voy a olvidar, anótalo, no. No lo noto y se fue. Cayó como a la hora el viejo, un plato con 2 salchichas. ¿Y si te dije, viejo, que te iba a olvidar? ¿De qué? ¡La sabora! Como la suegra, ¿viste? El tiempo, tema de suegra, por motivo de humor, decía Verdaguer, ¿no? La suegra, ¿no? Esto es mi suegra, yo le digo la araña, porque te pone los huevos por el techo. ¿Viste? Son varias. Mayor y la suegra, ¿no? Qué barro. Entra la mujer al baño y dice, viejo, mamá se rompió la cabeza, no me vayas ahí, me estoy afeitando. Pasa un héroe por una casa, había velo. Le dice, ¿qué pasó? Loco, morí mi suegra. ¿Pero qué le pasó? ¿Viste que tengo un Rottweiler? Sí, bueno, la mato. Che, toda la gente que ha venido, ¿cómo le cariño a tu suegra? No, si viene a comprar el perro. Qué barro, ¿no? Mierda, ¿no? Entonces me hago la farmacia y dice, deme veneno para matar a mi suegra. No le puedo vender, dice. Sacó una foto de la vieja y dice, ah, con receta sí. Gracias, muy amable, gracias. Gracias por venir. Gracias, muy amable. Gracias, gracias. Gracias. Muy amable. Que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Es algo que encontré andando el camino, ¿quién habrá sido el tonto que lo ha perdido? A
habrá tenido cosas más importantes y lo dejó tirado en cualquier parte. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Es una cosa bella y quiero darla a todo aquel que crea que es necesaria. Tiene mucha grandeza y mucha importancia, pero por estos tiempos anda olvidada. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Si tú no necesitas porque ya tienes, podrías repartirla entre tanta gente. Podrías repartirla entre tus hermanos o entre todos los niños que hay en tu barrio. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Si adivinas que traigo entre las manos, con todo mi cariño te lo regalo. Como me gustaría que adivinaras, así te lo regalo con todo el alma. Pero voy a ayudarte a salir de dudas, aquí entre las manos traigo ternura.